Boca más calle, ¿qué palabra estaría formando? Boca más calle, chicos. ¿Qué palabra esto formaría? Miss Boca Calle. Boca Vocabulario. calle. No, boca más calle. ¿Eh? Boca más calle. Miss, con una palabra más o menos. A ver, lo que les estoy diciendo es, acá yo tengo un par de palabras, ¿cierto? Ya, entonces yo, para yo son esas palabras, existen por sí solas y tienen significado propio individualmente si yo las uso. Ahora, pero si yo quisiera formar una palabra y quisiera coger la palabra boca más la palabra calle, ¿qué palabra formo? Boca calle. Boca calle. Boca calle. Ahora, si yo tengo la palabra mata más mosca, ¿qué palabra estaría formando? Mata mosca. Muy bien. Y si quiero formar zapat más hería, ¿qué palabra estaría formando? Zapatería. 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 ¿Y pan masadero? Panadero. Panadero. Muy bien, a ver, ¿qué es lo que yo quiero llegar con esto? Ahora, mata más mosca tiene significado propio. Sí, mis. Cierto, muy bien. Ahora, mata, ¿qué significa? Eliminar o dar por concluido algo, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, mis. Sí, mis. ¿Y mosca qué significará? Que tiene que matar una mosca. No, no, mosca, mosca, la palabra mosca solita. Insecto mismo. Es un insecto. Insecto, animal. Exacto. Muy bien. Pero si yo tengo ya la palabra matamosca, ¿qué significará matamosca? Que quiere matar una mosca. Exacto. Un objeto que sirve para matar moscas. ¿Se dan cuenta que comparte o no su significado de cada una de las palabras que tiene individualmente? ¿Se complementan o no? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver, o el tema que vamos a ver, es el tema de la familia de palabras. ¿Ya? La familia de palabras, que también son conocidas como familia léxica, que van a ser aquellas palabras que van a estar conformadas por un mismo raíz o lexema, lo que hemos tenido acá. A ver, apaguen el micro, por favor. Ya, muchas gracias. A ver, les decía que vamos a conocer lo que son las familias de palabras o familias léxicas, que se van a llegar a conformar estas palabras debido y van a conformarse y van a compartir un mismo significado, mejor dicho, que van a estar relacionado con el significado que tienen individualmente cuando se les usa, ¿ya? Que pero para ello debemos de saber que van a compartir también un mismo lexema, mejor dicho, una misma raíz, ¿ya? Ahora, para nosotros llegar a formar las palabras, vamos a conocer dos tipos, o va a estar dividido en dos, las familias de palabras, en palabras primitivas y en palabras derivadas. Cuando nosotros hablamos de palabras primitivas, vamos a hacer referencia a aquella palabra que existe por sí sola, que no tiene modificación o que no ha sido derivado ni de ninguna otra. ¿Ya? Y las palabras derivadas son aquellas palabras que van a ser conformadas o van a ser formadas a partir de una palabra primitiva. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo la palabra primitiva pan, de esa palabra, ¿qué otras palabras existen que estén relacionados con el pan? ¿Eh? Panadería, panadero. Pastelería. Exacto. Ahora, entonces,
panadería, panadero, son palabras derivadas ¿de qué palabra? De la palabra primitiva pan, ¿cierto? Entonces, esas son las palabras derivadas. Pero ¿cuál es la finalidad de estas palabras derivadas o cuál es la característica de ellas? Es que todas las palabras que yo vaya a decirlas de base a una palabra primitiva es que van a compartir un significado relacionado a la palabra primitiva. Por ejemplo, panadería y panadero, ¿qué significado comparte? ¿Ah? ¿Qué significado comparten panadería y panadero? El mismo significado porque están como vendiendo pan, me imagino. ¿Cómo? Mis, no se le escucha. ¿Y cómo se los...? A ver, les decía, panadería y panadero, ¿qué significado comparten? Son casi igual, pero diferente manera. Claro, pero la idea es que ellos o esas dos palabras van a compartir el significado que ambos están en función. ¿A qué significado? Función de elaboración o venta de panes, ¿cierto? Ese es el significado que comparte, ¿ya? A eso es lo que quería llegar, ¿ya? Muy bien, entonces, la familia de palabras va a tener dos divisiones, palabras primitivas y palabras derivadas, ¿cierto? Muy bien. Para ello debemos de conocer también sus elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de estas palabras? O mejor dicho, ¿cómo es que yo llego a formar, por ejemplo, la palabra perrito? ¿Qué es lo que se está involucrando en ello? ¿Ya? El primer elemento es la raíz o lexema, ¿ya? Que donde la raíz es aquel elemento que va a tener la base y significación, mejor dicho, que va a girar en torno a la raíz el significado de las palabras que yo vaya a conformar, ¿ya? Por ejemplo, de la palabra perro, ¿la raíz cuál es? Ahí nos indica que es per, ¿cierto? Luego vamos a conocer palabras o van a salir palabras derivadas de la palabra perro, ¿cierto? Como por ejemplo la palabra perrito, la palabra perrazo o la palabra perrera, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la palabra raíz de estas tres palabras de perrito, perrazo y perrera? Mis per. La raíz es per, ¿cierto? Per. Pero ¿cuál es el significado que comparten esas tres palabras? Perrito, perrazo, perrera, mis. Ya, pero ¿cuál es el significado que comparten? Como en el ejemplo que les di de panadero, panadería. ¿Perrazo? No, el significado que comparten las tres palabras, ¿a qué se refiere? Al perro, mis. A un mis. Al animal, ya sea diferentes dimensiones. Por ejemplo, yo digo perrito, ¿qué significa? Un perro pequeño, perrazo, un perro grande, y perrera, donde van o donde se crían los perros, se podría decir, ¿cierto? Entonces, todo está en torno al primer significado, al significado de la raíz, ¿ya? Ese es el primer elemento. La raíz, siempre, en toda palabra vamos a tener una raíz o un lexema, ¿sí? Luego vamos a tener lo que son las palabras derivadas, ¿cierto? Ahora, dentro de ello vamos a observar lo que son los afijos, en el cual va a estar compuesto de cómo yo, por ejemplo, perrito, ya sé que la palabra raíz es per, ¿cierto?
Chicos, ¿me escuchan? Sí, recién se te escucha, Miss. Ya, a ver, les decía, el primer elemento para formar una palabra, ¿cuál es? ¿Cómo, Miss? ¿Cuál es el primer elemento el cual debemos tener en cuenta para formar una palabra? El significado de qué estamos hablando, algo así. No, ¿cuál es el primer elemento, les decía? El elemento, les decía, para yo formar una palabra, tengo un primer elemento, ¿cierto? La palabra primitiva. La palabra primitiva, también conocida como raíz, ¿cierto? Right. Luego de ello vamos a tener afijos, que son aquellos o son aquellas palabras que van a estar dentro de nuestra palabra derivada, de la cual van a estar compuestas por dos elementos también, que son los prefijos y los sufijos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos afijos? Es que es la posición. ¿Ya? Prefijos van antes de la raíz, mejor dicho, de la palabra primitiva, y sufijos van después de la palabra primitiva. ¿Ya? En todo caso, ¿qué son los prefijos? Los prefijos son aquellos que van a estar, se les conoce como un fonema, que va a anteceder a, ¿qué dice? A la palabra. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que va a tener de función? Es que si yo agrego a una palabra un prefijo, va a cambiar automáticamente el significado de mi palabra, ¿ya? Va a cambiar rotundamente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo agrego un prefijo a pan, por ejemplo, ¿no? A pan. Pan significa un, se podría decir aquel alimento conformado por harina, levadura, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, pan tiene un significado individual. Pero si yo le he agregado el sufijo, adhería, se forma la palabra panadería. ¿Cambia o no el significado de la palabra primitiva? Sí, cambia, Miss. Sí, cambia. Entonces, esa es la finalidad tanto de los prefijos, de los sufijos, ya que va a cambiar automáticamente el significado de las palabras. Pero la diferencia, ¿cuál es? Prefijos y sufijos son similares palabras, mejor dicho, pero que va a tener la diferencia de que los prefijos van antes de la palabra primitiva y sufijos van después de la palabra primitiva. Aquí les muestro algunas o algunos prefijos. Por ejemplo, el prefijo in. Recuerden también que cada prefijo que yo les presente van a tener significado propio. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo a una palabra primitiva le agrego un prefijo, ¿va a cambiar su significado? Claro que sí, pero para ello yo tengo que conocer cuál es el significado de los prefijos para yo ya no necesitar quizás un diccionario, ¿cierto? Por ejemplo, dice, prefijo latino in, in significa no o negación o privación de algo. Si yo tengo la palabra feliz, feliz, ¿qué significará? Felicidad. Ya, felicidad, alegría, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo y, ¿qué palabra estaría formando? Chicos, si yo le agrego el prefijo in a la palabra feliz, ¿qué palabra estoy conformando? ¿Qué palabra estoy formando? Infeliz. Infeliz, ¿cierto? Infeliz. ¿Y cuál sería el significado ahora de esa palabra? Infelicidad, tristeza, ¿cierto? ¿Ha cambiado o no el significado de mi palabra? Al agregarle. Sí, ha cambiado. Exacto. ¿Y cumple o no con el significado del prefijo? Sí, cumple, Miss. Sí, cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice? Que si yo agrego un prefijo in a cualquier palabra, va a significar negación o privación o no de algo, ¿cierto? Entonces, feliz por sí solo significaba alegría, felicidad, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo in, infeliz, forma la palabra de tristeza, es lo contrario. Y lo mismo sucede con los otros prefijos, el prefijo inter, por ejemplo, o entre, significa en medio de o durante, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo la palabra ceder, ¿qué significará ceder por sí sola?
¿Qué significa ceder, Miss? Eso no entiendo. A ver, ceder significa, o mejor dicho, cuando yo les digo, dos amigas se encontraron y empezaron a discutir, pero ninguna de ellas quiso ceder. Ahí, ¿qué significado le dan a esa palabra? En esa oración. ¿Cómo? ¿Transferir? ¿Cómo? Disculpa, no te escucho. La palabra ceder es transferir. ¿Transferir? Uh-huh. No. A ver, cuando yo digo, se encontraron dos amigas, empezaron a discutir y ninguna de ellas quiso ceder. Estoy dando a entender que ninguna de ellas quiso prestar algo. Quiso prestar claro, algo. Prestar o ponerse no en el lugar de la otra persona o dar voluntariamente a otra persona la posición, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, estoy discutiendo y me dicen, ay, tú no quieres ceder. Mejor dicho, que yo me cierro en la idea que yo tengo y no doy o no logro que termine esa discusión, ¿ya? A eso significa ceder. Hablando en base a la significación que se da en los diccionarios, ceder también significa dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, acción o derecho. ¿Ya? A eso significa. ¿Ya? Es como si yo te dijera, no, ya cédele tu juguete, por ejemplo. Dele tu juguete, en otras palabras te estaría diciendo, ¿cierto? Entonces eso significa ceder. Pero si yo te agrego en la palabra ceder el prefijo inter, ¿qué palabra estaría formando? Interceder, Miss. Interceder. Interceder. ¿Y interceder qué significará? Es como que si yo me estaría entremetiendo en un problema que están conversando otras personas. Exacto. Ahí interceder se va a significar cuando yo me pongo en medio de alguna situación, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿se comparte o no el significado de las palabras? Tanto de los prefijos como los sufijos. Sí tiene cierta relación, ¿no es así? Y lo mismo va a suceder con los otros prefijos, por ejemplo, el op, el post, el pre, el preter o el pro, ¿ya? Por ejemplo, el pro dice que significa en vez de, en lugar de o delante de. Por ejemplo, le agrego a nombre, le agrego el prefijo pro. ¿Qué palabra estaría formando? Como mismo le logré entender. A la palabra nombre, si yo le quiero agregar el prefijo pro, ¿qué palabra estoy formando? Miss, no le escuché. A la palabra nombre, si yo le quiero agregar el prefijo pro, ¿qué palabra estaría formando? Pronombre. ¿Pronombre? Pronombre, Miss. Estaría formando la palabra pronombre, ¿cierto? ¿Y qué significará pronombre? Como que si yo estaría nombrando a una persona por su nombre. Pronombre, no. Está relacionado con ese significado que das, pero cuando nosotros hablamos de pronombres son aquellas palabras que se van a emplear para designar a alguien, pero sin necesidad de mencionar su nombre. Por ejemplo, si yo digo, Franco juega fútbol, ¿con qué pronombre lo estaría reemplazando? Con Franco. Él juega fútbol. Él juega fútbol. ¿Cuál es el pronombre ahí? La palabra él, ¿cierto? Él. Entonces, yo no necesito mencionar el nombre para decir que él está jugando, ¿cierto? Que Franco está jugando, ¿cierto? Entonces, pero siempre y cuando esté cercano a mí, ¿cierto? Entonces, eso significa pronombre, ¿ya?
Muy bien, hasta ahí. ¿Me dejo entender, chicas? Sí, sí, sí te logro entender. Muy bien, entonces, hasta ahí hemos conocido lo que son los prefijos, ¿cierto? Que son aquellos que van a estar ubicados antes de la raíz o de la palabra primitiva. Por otro lado, vamos a tener lo contrario, que son las palabras o los sufijos, que son aquellas palabras que ya cambia su posición, ¿no? Que van a estar después de los de la palabra primitiva, ¿ya? Y lo mismo que de igual modo que los prefijos, ambos también van a cambiar el significado o la gramaticalidad de la palabra primitiva, ¿ya? Asimismo, tenemos así gran variedad de sufijos que cada uno de ellos va a tener un propio significado, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo el sufijo ano o ana, que significa gentilicio o procedencia. Entonces, si yo a México le agrego el sufijo ano, ¿qué palabra estaría conformando? Mexicano. Mexicano. ¿Y mexicano qué significa? Como estaría diciendo yo, tú eres mexicano, es como si estaría, no sé, no me lo diría explicar, mis. Alguien que procede de México, ¿cierto? Ya ahora sí entendí. Exacto. Yo puedo decir, a ver, a Perú. Perú por sí solo es un país, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo ano, ¿qué palabra formaría? Peruano. Es como si yo estaría de mi propia ciudad y yo estaría diciendo, soy un peruano y nací ahí en Perú. Exacto. Peruano es aquella persona que proviene de Perú, o mexicano, americano, o aldeano, ¿cierto? Entonces, es para indicar procedencia. Entonces, ese prefijo ano, si yo le coloco a cualquier palabra, va a indicar procedencia o gentilicio, ¿cierto? Los gentilicios, ¿cuáles son? Son aquellas palabras que mencionamos para mencionar o para especificar el lugar o procedencia de alguien, ¿ya? Muy bien. O, por ejemplo, el sufijo bilidad, que significa capacidad o propensión, ¿ya? Entonces, yo tengo la palabra probable, pero si yo le quiero agregar la palabra bilidad, el sufijo bilidad, ¿qué palabra estaría formando? Probabilidad. Probabilidad. Exacto. Y cambia automáticamente el significado de la palabra, ¿cierto? Muy bien, chicos. Asimismo, como los prefijos, tanto los sufijos, van a tener así gran variedad y vamos a conocer cuándo emplearlas y cuándo no, ¿sí? Luego de ello vamos a tener tipos de sufijos, tanto los sufijos aumentativos como los sufijos diminutivos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Que yo voy a hacerlas uso. Si uso sufijos aumentativos, es que mi palabra, si yo uso dentro de una palabra, va a significar que esa palabra va a tener un significado, por ejemplo, de referente al tamaño, referente a su dimensión, a su superficie. Y diminutivos son aquellos que ya va a reducir, ¿cierto? Entonces, para ello, ¿qué tengo que saber? Conocer claramente el significado de cada sufijo, cada prefijo, para que yo pueda sobreentender o darle significado a una palabra, sin necesidad de un diccionario, ¿cierto? Hasta ahí, me dejo entender, ¿verdad? Sí, mis, entendemos claramente. Muy bien. Ahora, asimismo vamos a tener clases de morfemas, ¿ya? Hemos conocido cómo es que se llega a formar una palabra, ¿no es así? Pasa por una raíz, luego te agregamos un sufijo o quizás un prefijo y yo logro formar mi palabra. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer qué es un morfema. Un morfema es la parte más pequeña de una palabra que es capaz por sí sola de expresar un significado. Puede ir delante o puede ir detrás a la raíz. ¿Qué quiere decir ello? Que estamos hablando de los morfemas derivativos o los morfemas flexivos, ¿ya? Sirviendo así como sufijo o prefijo, en ambos casos va a modificar, ¿qué cosa dijimos? El significado. Entonces, a los prefijos y sufijos se les conoce como morfemas, ¿ya? El cual se va a unir en morfemas derivativos y en morfemas
flexivos. Morfemas derivativos, como les decía al inicio, son aquellos que van a añadir alguna característica al significado del lexema, ya que van a estar compuestos por palabras que van a estar en base a una raíz, ¿ya? Y dice acá, y suelen estar más cerca de la raíz que los morfemas flexivos. A eso hace referencia a los sufijos y a los prefijos, ¿ya? Dice, esto a su vez pueden clasificarse en prefijos cuando se colocan delante del lexema y en sufijos cuando se colocan detrás del lexema, mejor dicho, después del lexema, ¿ya? Entonces, luego tenemos los morfemas flexivos, que hacen referencia a aquellos morfemas que van a ser conocidos por el género y el número, cuando nos referimos a un sustantivo o a un adjetivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los morfemas flexivos? Son aquellas finalizaciones de las palabras que demos, que nos da a entender en qué género o número pertenece. Si mi palabra, si yo digo panaderos, ¿cuál será mi morfema flexivo? ¿Panadería? No. A ver, cuando yo hablo de morfemas, van a ser aquellas palabras que están al final de mi palabra, de cualquier palabra, del cual me va a indicar el género o número de mi palabra. Si yo digo panadero, mi morfema de género es la palabra o la vocal O, que me indica qué cosa es, que esa palabra o significa está en género masculino. Pero si yo le agrego la S, panaderos, ¿en qué número está? ¿Singular o plural? ¿Pertenece ¿Chicos? A los ambos géneros? No, como panaderos, ¿qué? ¿Son género femenino y género masculino a la vez? No. No, pues. Lo que yo me refiero es, a ver, les voy a mostrar acá. A ver, yo tengo la palabra. Ay, acá no. Panadero. Panadero, ¿cierto? Ahora, ¿a qué me refiero? Pan es mi raíz, dijimos, ¿verdad? Es mi raíz. Ahora, adero, ¿qué será? ¿Prefijo o sufijo? Sufijo. Sufijo, porque está después de mi raíz. ¿Ya? Mi sufijo. Ahora, yo quiero saber su morfema de género. ¿En qué género está escrito esta palabra? Cojo la O y mi O. ¿En qué género está? Masculino. Masculino. Pero si yo le agrego a panadero la S, ¿cuál será? ¿En qué género y número está? Femenino. Masculino, no. ¿Cómo que femenina? Panaderos. ¿Qué género y número? Número está compuesto por dos, singular y plural. ¿Cuál es? ¿Singular o plural? Plural. Plural. Está en género masculino y en número plural. A eso es lo que me refiero, ¿ya? Ahora sí, ¿me entendiste? Sí, mis, claramente te entendí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo me refiero cuando hablamos de morfemas. Ya uno tenemos morfemas derivativos y morfemas flexivos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, a ver, vamos a sacar el puntero. Muy bien. Hasta ahí creo que queda claro el tema, ¿verdad? Sí, mis, claramente. Muy bien. Una vez que yo ya haya conformado o haya elaborado mi palabra, tanto de prefijos con sufijos, recordemos que las palabras derivadas existen agregando un prefijo, un sufijo, y las palabras primitivas son aquellas palabras que existen por sí solas, sin necesidad de ninguna otra palabra. Entonces, voy a ver cómo es que yo también voy a conformar palabras por composición, ¿ya?
Tenemos acá palabras derivadas, que se agrega un prefijo o sufijo para yo llegar a elaborar una palabra. Por ejemplo, tengo la palabra arrozal. ¿Con qué palabra se ha formado? ¿Con prefijos o sufijos? Sufijo, Miss. Con sufijo. ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Actualmente nosotros también estamos con... Arrozal. No, no. Bajo la educación. ¿Con digital, qué palabra, mejor dicho, para conformar yo la palabra arrozal, he tenido que usar una raíz y un sufijo? ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Al. El sufijo es al. ¿La raíz cuál es? Otra Rosal. No, la raíz es arroz, pues chicos. Para formar la palabra arrozal, yo le he tenido que agregar a la raíz arroz el sufijo al. Así es cierto, Miki. Exacto. Ahora, para yo poder formar la palabra infeliz, ¿cuál es mi raíz? ¿Y qué es lo que le agrega? Infelicidad. No. ¿Cuál es mi raíz de la palabra infeliz? Ignis. Recuerden que la palabra o la raíz de una palabra es aquella palabra que existe por sí sola y tiene significado propio, ¿ya? Y los prefijos y sufijos son palabras que van antes o después de la raíz. Ahora, yo tengo la palabra infeliz, la pregunta es, de esa palabra infeliz, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es su raíz de esa palabra? Infeliz, feliz. ¿De qué palabra derivada está formándose? Feliz, Miss. Feliz. Feliz es la raíz de mi palabra infeliz. ¿Y qué es lo que yo le he agregado para que yo pueda formar la palabra infeliz? In. El prefijo. In. El prefijo in. Y de esa manera yo identifico cuál es prefijo y sufijo, ¿cierto? Como yo sé, por la posición. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, tengo la palabra jardinero. ¿Cuál es la raíz de la palabra jardinero? Jardín. Jardín. ¿Y qué es lo que le he agregado? Jardinería. No, ¿qué es lo que le he agregado para formar la palabra jardinero a jardín? ¿Sufijos o prefijos? Sufijo. ¿Qué sufijo le he agregado? Jardinería. La palabra es jardín. ¿Cómo? La palabra nero. Nero o ero. Si mi palabra raíz es jardín. Ah, ya, mis, ero, entonces. Exacto. Entonces, yo así voy a descomponer mi palabra y voy a saber qué agregan, sufijos o prefijos y cuál es la raíz, ¿cierto? Jardinero, entonces, está compuesto por la raíz, que es jardín, y le he agregado un sufijo, ero, para conformar la palabra o elaborar la palabra jardinero, ¿cierto? Ahora, subsuelo. ¿Cuál es la raíz de la palabra subsuelo? Submit. No, recuerden que la palabra raíz suelo, es aquella palabra que existe en un suelo. 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 ¿Y qué es lo que le he agregado? Subsuelo. Sub. ¿Qué es? ¿Prefijo o sufijo? ¿Sufijo? Sufijo. Si está antes de la raíz. Prefijo. Prefijo. ¿Ya? Y yo ahí estoy conformando la palabra subsuelo, agregándole un prefijo, ¿ya? Y así, de esa manera se forman palabras derivadas, ¿ya? Y luego tenemos la palabra por composición. Aquí cuando hablamos palabras por composición van a ser unión de dos palabras, cada uno con su sentido propio. ¿Qué quiere decir ello? Cada uno con significado propio, ¿ya? Por ejemplo, tengo la palabra boca y calle. ¿Boca qué significará? Solito, ¿ah?
¿Qué significará boca? Boca, significa que con la boca hablamos de todo. ¿Y raíz? ¿Ya? ¿Raíz? ¿Ya? Se puede decir que la boca es la abertura, ¿no? Abertura, inicio de, por donde ingresa algo, ¿cierto? Ahora, calle, ¿qué significará? Por donde caminamos y por donde hacemos, por donde pasa el carro también, podría ser. Ya, exacto. Ahora, ya sabemos el significado de ambas palabras por separado, ¿no es así? Entonces, si yo llego a formar con boca más calle, llego a formar la palabra boca calle. Boca calle, ¿qué significará? Eso sí no lo sé, mis. No sé. Pero hay que, a ver, no es necesario que yo sepa el significado. Ya sé el significado de las palabras boca y calle. Si yo junto a las dos palabras con sus significados, ya sabemos que boca significa el inicio o entrada a algo, ¿cierto? Y calle por donde transitan las personas. Entonces, boca calle, ¿qué significará? ¿Vocabulario? No, boca calle, boca calle. Sabemos que boca es entrada. Calle es por donde transitan las personas o los autos, qué sé yo. Entonces, boca calle, ¿qué significará? Bosque. Entrada de una calle, pues chicos. No tuve tengo mente que, para eso. Tengo que compartir, por eso es que les estoy mencionando, les estoy dando a entender que primero, ¿qué tienen que hacer? Sacarme el significado de las palabras antes de juntarlas. Al momento de yo juntarlas, su significado va a seguir el mismo, pero ya va a ser un significado general. Ya no van a estar por separado, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, mata más mosca. Mate significa dar por concluido algo o matar a alguien, ¿cierto? Y mosca es un insecto. Pero si yo llego a formar la palabra mata mosca, ¿qué significará? Pues, mata mosca significa que con la mata mosca se mata una mosca, supongo. Exacto. Objeto que sirve para matar moscas. ¿Sigue mosca compartiendo el significado que tienen individual o no? Sí, siguen compartiendo exacto el significado. Exacto, entonces de esa manera no se llegan a nada. Exacto, entonces de esa manera se llega a formar palabras por composición. ¿Pero qué tipo de palabras se forman acá? Se forman palabras que ya existen con propio significado claro y conciso, ¿ya? Luego tenemos la parasíntesis, que va a ser ya la unión de dos procedimientos, tanto la de composición como la de derivación. Composición son palabras conformadas con, que tienen significado exacto y correcto. Y derivación es cuando vamos a formar palabras agregando sufijos, prefijos, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo, pordiosero. ¿Qué palabras he hecho uso para ello formar la palabra pordiosero? ¿Por? ¿Qué más? Di o cero. ¿Di o cero o Dios más cero? No. Di, ¿cómo es? Ahí miren la imagen. Miren la imagen. He formado palabra por más Dios y más Dios cero. Cero. Y he formado la palabra por Dios. Por Dios cero. Cero. Como di por o Dios cero. Exacto. La primera parte, por y Dios, tienen su significado propio, claro, ¿cierto? ¿Y ero qué es? ¿Sufijo o prefijo? Sufijo, ¿cierto? Entonces, así, de esa manera, yo voy a formar palabras por parasíntesis. Pero acá ya van a involucrarse tanto las tipo de composición y por derivación, ¿ya? Y así se van a llegar a formar una gran variedad de palabras, ¿ya? ¿Hasta ahí me dejé entender? Sí, mi claro, sí, mi se entendió perfectamente. Ya, muy bien. A ver, para poder ayudarles, les voy a compartir, ay no, este no es de ustedes. Les voy a compartir el módulo para poder ver cómo es que yo formo o identifico
mi raíz, porque acá tienen un montón, hay un montón de compañeros que me escriben el WhatsApp para decirme, profesora, no entiendo cómo hago acá. Ya, así que de una vez los voy a explicar en estos últimos minutos. A ver, acá tenemos, el tema es familia léxica, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Los afijos, que están compuestos por prefijos y sufijos. Tenemos morfemas derivativos y morfemas gramaticales, los cuales nos van a especificar nociones gramaticales entre género, número, persona, tiempo y modo. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dice, subraya con rojo las raíces y con azul los morfemas derivativos. Tenemos la palabra, por ejemplo, uno fácil. Eso yo la vi, yo ya la había hecho, pero no lo entendí en eso de ahí. Ya, por eso, ahora lo vamos a explicar. ¿Qué me dice acá? Que subraye con rojo las raíces. Ya sabemos que es una raíz, ¿verdad? Y con azul los morfemas derivativos. ¿A qué hace referencia los morfemas derivativos? A tanto prefijos como sufijos, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, me dice todo bien claro. Ya, ahora, tengo uno. La palabra terrestre, terrenal, terrícola y extraterrestre. De estas cuatro palabras, ¿cuál es la raíz? ¿Terrestre? ¿Terrestre o ter? Ter, mi raíz es ter. Ahora, para yo formar la palabra terrestre, ¿qué le he agregado? ¿Sufijo o prefijo? Prefijo, mis. ¿Prefijo? No, sufijo, me equivoqué. Sufijo, cierto. Y en terrenal, ¿qué le he agregado? Prefijo. ¿Prefijo? Si mi raíz es ter. Sufijo, mis. Sufijo, es sufijo enal, ¿cierto? Entonces, ahora, a esos dos tendría que subrayar con. ¿Con qué color nos dijo? Rojo. Con rojo. Entonces tengo que subrayar. Acá no tengo para subrayar. Pero ya nosotros ya lo vamos a subrayar en nuestras hojas. Ya, pero sí me están entendiendo, ¿verdad? Sí, ya la entendí, yo ya. Pero ya, muy bien. Entonces, le he entregado esa tarea ya. Ya, a ver, entonces yo ter subrayaría, porque primero tenía que ser, yo para saber si es prefijo o sufijo, chicos, lo primero de ahora en adelante lo que tienen que hacer es primero identificarme la raíz. Porque si no, no van a saber si es prefijo o sufijo. Por ejemplo, en extraterrestre hemos dicho que la raíz es ter. ¿Qué he agregado para formar extraterrestre? Terrestre, Extra y estre, porque mi raíz es ter. Esta parte que yo estoy subrayando o que yo estoy resaltando es mi. Es mi raíz, ¿cierto? Es mi raíz. Ahora, ¿qué he agregado? ¿Sufijo y prefijo o solamente sufijos? Prefijos y sufijos, mis. Muy bien. ¿El prefijo cuál es? Extra. Extra. ¿Y el sufijo? Restre. No, estre, nada más. Restre ya no, pues si mi raíz es ter. Uh-huh. ¿Cierto? Exacto. Y así, cada uno de los ejercicios me tienen que hacer, no tienen que marcar una alternativa. Ya, ahora, acá tenemos lo que hemos estado haciendo en las diapositivas. Lo mismo, morfema derivativo, prefijo, raíz, sufijo y morfema gramatical. Acá, en nocturno, primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar la raíz. ¿Cuál será la raíz de esta palabra? No. De nocturno, ¿cuál es la raíz? Turno. ¿Turno? No.
No. Hasta la T, ¿cierto? Noct, ¿cierto? Que hace referencia a noche, ¿cierto? Entonces, ahí coloco mi raíz. Ahora, ¿hay prefijo acá? Sí, mi rey. ¿Hay prefijo, chicos? ¿O solamente hay sufijo? Sufijo, mis. Solamente hay sufijo, no hay prefijo. Recuerden, prefijo y sufijo van a ser opcionales. No todas las palabras lo van a tener, ¿ya? Entonces, colocaría en esta parte de acá solamente el sufijo urno, ¿ya? El sufijo urno. ¿Y cuál sería mi morfema gramatical? Les he explicado con la palabra panadero, creo. ¿Cuál es mi morfema gramatical? ¿Cuál es mi morfema gramatical en nocturno? La vocal noche. O. No, la palabra, la vocal O, chicos. Acá solamente iría la palabra O. ¿Por qué? Porque ese me está indicando que está en género masculino. Recuerden que me dice que mis morfemas gramaticales son aquellos que especifican, ¿qué cosa? Nociones gramaticales como género, número, persona, tiempo y modo. Entonces, acá cuando yo digo nocturno, ¿qué estoy diciendo? Estoy mencionando que está la palabra en género masculino. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora sí, ¿me entendieron? Sí, mis. Muy bien. Ahora, en estos cuadros de acá, para aquellos que no lo han hecho, tenían que colocarme ejemplos que contengan tanto prefijos latinos como prefijos griegos. ¿Qué quiere decir? Una palabra que contenga el prefijo contra, por ejemplo, contraposición o antigénico, por ejemplo, haciendo uso de ambos prefijos. ¿Ya? Eso es lo que me tienen que colocar. Solamente ejemplos que contengan los prefijos. Acá también tengo, acá tengo sufijos, sufijo algia, arcado, por ejemplo, a nostalgia puedo colocar. Ahí contiene el sufijo algia. ¿Ya? Y así me deben de desarrollar. La mayoría es colocar ejemplos nada más. ¿Ya, chicos? Ahora sí me dejé entender, ¿verdad? Chicos. Chicos, ¿me escuchan? Sí, mi. Ya, muy bien, chicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Ninguna duda, mis. He entendido todas las tareas que has dado. No es. Muy bien, chicos. Sinceramente, espero que les haya quedado bastante claro este tema. Igual, de igual modo, cualquier duda me escriben al WhatsApp para yo poderlos ayudar. Sí, nos vemos en una siguiente oportunidad. Dime. La otra semana que entré a clases, ¿dieron las mismas clases que estás dando ahorita? ¿O dieron otras clases? Son distintas. Aquí he tocado el tema de habilidad verbal o de razonamiento verbal, ya que hemos terminado con los temas de comunicación, ¿sí? Sí, ya. Ya. Lo veré en YouTube las otras clases, ya que me entré. Ya, hay que procurar ingresar a las clases, ¿ya? Y participar.